Theirs is the kingdom of heaven. They will be comforted. They will inherit the earth. They will be filled. They will be shown mercy. They will see God. They will be called children of God. Theirs is the kingdom of God. Great is your reward in heaven. Buenos días a todos. Es una bendición estar con ustedes. Buenos días a todos. Es una bendición estar con ustedes, ser parte de ese bautismo que tuvimos esta mañana, celebrar también el fin de semana de independencia, contentos de que estén con nosotros. Cuando tenemos un fin de semana como 4 de julio, que es un lunes, bueno, es un fin de semana largo, pero ver muchas caras aquí, qué maravilloso, es una bendición. Y también muchos están viendo en línea, bienvenidos a todos. Y ver a dos personas que viven literalmente en otro lado del mundo, en Japón, y venir a bautizarse aquí. Y para ellos ya es lunes, porque allá es otro día adelante de nosotros. Pero bueno, contentos de que estén aquí con nosotros en esta serie de las bienaventuranzas. Pero antes de entrar a eso, quiero dar ciertas visiones de lo que está pasando. Si usted es un estudiante, tiene estudiantes del 4 al grado 11, quiero que sus niños vayan al campamento, porque las vidas de esos niños se transforman por el Evangelio. So, si usted tiene jovencitos de estas edades, regístrenlos para el campamento. El pastor Zach, que es el encargado, búsquenlo, digas, quiero registrar a mi niño. Y si no lo encuentran, hablen conmigo. Si el dinero es un obstáculo, no se preocupen, hablen con nosotros. También los que van a ir al campamento este miércoles, hay una reunión mandatoria para ver qué es el próximo paso. Al entrar a esta serie de las beatitudes, que es lo que acaban de ver en el video, los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los puros de corazón, los pacificadores y los que son perseguidos. Esas bienaventuradas son la introducción al sermón más grande, el sermón del monte, que jamás fue predicado. Mateo 5:7 es conocido como el sermón del monte. Y Jesús dio una enseñanza práctica sobre múltiples temas de cómo seguir ese guía para nosotros. Y nosotros podemos ver este sermón y aprender cómo el día de hoy podemos vivir una vida cristiana perfecta. Cuando estaba en mis estudios de pregrado, tenía un profesor llamado Dan Stuart y escribió su disertación de doctorado sobre bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Y él mostró cómo o qué papel tienen en el Sermón del Monte. Y su descubrimiento fue que las 8 declaraciones de bendición, de los primeros 10 versículos de Mateo, sirven como idea de lo que Jesús iba a comunicar a lo largo del sermón. Y tal vez diga usted, ¿qué está hablando? Es diferente a lo que he escuchado, pero no. Cuando este profesor se dio cuenta de que estos versos son como una claridad en un orden invertido, empezando con lo último, los pobres de espíritu, los que son perseguidos, y hasta los primeros, que podría ser diferente y tal vez sea un poco confuso, pero no, está bien. Y las próximas 4 semanas vamos a estudiarlo esto y ver cómo Jesús brillantemente nos da recursos para poder experimentar cómo llorar, cómo ser mansos, cómo tener hambre y sed de justicia, cómo ser misericordioso, cómo ser puros de corazón, y empezando con hoy, cómo la persecución a causa de la justicia se hace evidente. Y Mateo 5:10 dice que bienaventurados los que son perseguidos
por causa de la justicia, porque de ellos, de nosotros, es el reino de los cielos. Y la palabra bendita en el griego es makarioi. Dice que lo quiere decir correcto. En griego le falló la oi, pero bueno. Que en latín significa esto de esperanza y alegre. Y en latín es beatis, que de ahí salió las bienaventuranzas. Y eso quiere decir en la traducción que es feliz. Y esta traducción es justamente eso. Feliz, esperanzado, alegre. Y nos da una mirada interesante a lo que acabamos de leer. Porque Jesús dice que lo que hace o quien hace estas cosas deberían ser felices y felicitados. Feliz eres cuando estas cosas te pasan. Felicidad por tu persecución. Deberíamos ser felices. Ahora, ¿será que Jesús está diciendo que somos bendecidos por causa de o felicitaciones por la persecución? ¿O Jesús está diciendo que somos bendecidos por vivir rectamente a pesar de que nos traerá persecución? Jesús nos llama a la justicia. Y cuando vea a sus hijos, a usted y a mí, eligiendo hacer las cosas correctas, vivir correctamente, Él se goza con nosotros porque fuimos destinados a hacer esto. Y Jesús lo explica en el próximo versículo, cuando da vuelta al contenido de las bienaventuranzas y la respuesta. Cuando dice en el versículo 11, dice, bienaventurado eres cuando la gente te insulta, te persigue y dice falsamente todo tipo de maldad contra ti por mi culpa, pero gózate porque grande es su recompensa en el cielo, porque de la misma manera persiguieron a los profetas. Jesús está diciendo que si me sigues, eso es lo que va a pasar. La persecución es diferente para todos. Hay dificultades, percances que suceden en nuestras vidas. Pero cuando Jesús está hablando de las respuestas hacia nosotros directamente relacionadas con nuestra elección de seguir la vida como cristianos, pero otra gente es martirio, amenazas de muerto. Una persona que estaba orando esta mañana en Pakistán que recibió justamente amenazas de muerte. Esa es persecución diferente. Pero Jesús nos revela que es común experimentar aquí en Estados Unidos de que la persecución puede ser insultos o burlarse de nosotros por ser cristianos simplemente. Pero la mayoría de cristianos que he hablado dicen que el compartir su fe públicamente en el trabajo, en la escuela, y el compartir, el temor principal es qué dirá la gente de ella. Ese temor de qué dirán de mí, o qué pensarán de mí, o cómo actuarán o me tratarán si supieran que yo soy cristiano. Pero lo que Jesús dice es que todos estos niveles de persecución, de insultos hasta el martirio, dice, alégrate y regocíjate, porque grande es tu recompensa en el cielo. Porque vemos que el cielo es donde se guarda nuestra recompensa. Y cualquier persecución aquí en la tierra nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. El cielo es nuestro destino final. Entonces, ¿por qué alejarnos de vivir en justicia? Por lo que otra gente puede decir o hacer contra nosotros. ¿Qué importa? La realidad debemos encontrar gozo. Gozo cuando nos persiguen. Y la persecución vendrá. La burla vendrá. El regocijo crea ese entendimiento. Cuando cumplimos la forma que Jesús nos creó, y la persecución deriva de la justicia y es nuestra realidad como cristianos. Porque para vivir como Cristo vamos a parecer diferentes al mundo. La justicia en Cristo se ve mal a los ojos de nuestra cultura. Sabemos que hemos visto eso. Sin embargo, somos hijos de Dios. O si somos hijos de Dios, debemos vivir de acuerdo con el reino y actuar primero a Dios. Por eso nuestra palabra de este año es reino, reino por encima de todo. Pero debemos vivir esa vida imitando a Cristo, siendo como Cristo, como Jesús en la cruz.
¿Y qué significa cuando lo dice Jesús, toma tu cruz y sígueme? Es nuestra voluntad de dejar todo lo que no es de Él. Es nuestra voluntad de sacrificar la comodidad o el deseo por el bien del reino. Es la voluntad de vivir vidas santas, apartadas, incluso cuando nuestras pasiones nos llevan a otras cosas malas. Para vivir una vida perseguida, ¿cuál es la razón? Jesús lo dice en Mateo 5:11. Por mí, dice, por mí. Esa es la razón. El apóstol Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Jesús se le apareció y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia, a los creyentes, los arrestaba, los mataba, los asesinaba. Pero Jesús le dijo, ¿por qué me persigues, Jesús? Porque cuando somos perseguidos, Jesús lo toma personalmente, como si Él fuera el que estuviera siendo perseguido. Porque Él está con nosotros y debemos gozarnos, regocijarnos, alegrarnos cuando somos perseguidos. Porque tenemos eternidad del cielo con Él por delante. Y Jesús continúa diciendo en Mateo 5:13, dice, tú eres la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su salinidad, ¿cómo se puede volver a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser arrojada y pisoteada. Y dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad construida sobre una colina no puede ocultarse tampoco. Gente enciende una lámpara y la pone debajo de un tazón, sino la pone para dar luz a toda la casa. De la misma manera, deja que tu luz brille ante los demás para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Y una de las primeras declaraciones dice que somos la sal de la tierra. ¿Y qué es lo que hace la sal? Bueno, la sal detiene la descomposición, conserva los alimentos, sostiene la vida, ayuda al cuerpo a retener líquido para sobrevivir. Y se utiliza también para proveer sabor. Porque sin sabor, pues nuestra comida sería un poco desabrida, ¿no? Sin sal. Y sabe mejor la comida. Como cristianos somos sal. Y este profesor del que hablé, dice que aunque ciertos pecados desfilan frente a nosotros como un medio para condimentar nuestras vidas, la verdadera fuente de especias son los cristianos salados, nosotros. Y por medio de Cristo podemos preservar y dar vida a los demás. Pero Jesús dice clarito que si perdemos ese sabor, y si perdemos esa salinidad, ¿qué es lo que pasa? Que solo sirve una cosa, para ser arrojados y pisoteados. ¿Qué sucede en este mundo cuando decimos que debemos vivir vidas de justicia, que debemos ser la luz? Nos pisotean. No podemos juntarnos, perdemos alegría, perdemos propósito, nos sentimos inútiles. Y algunos han experimentado eso. Y tal vez algunos están ahí en ese momento, pero ¿sabe qué? Si usted es ese, si ha perdido esa salinidad, les digo algo. Si permanecemos en Cristo, no perdemos esa salinidad. Porque Jesús dice que somos la luz del mundo y que un pueblo construido sobre una colina no puede ser ocultado. Así que como sal, entre más mayor es la oscuridad, mayor es la luz. Pero nosotros no tenemos que preocuparnos, porque Cristo en nosotros es una fuente constante de revelación a la luz verdadera. Nosotros como cristianos, como justos, como perseguidores, a la vez somos sal y luz, y no debemos disminuir nuestra eficacia, nuestra salinidad. Y no debemos ocultar esa luz, porque esa luz revela al mundo lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es seguro, aunque no atrae a todos. Algunos negarán esa luz,
Y pero muchos tal vez digan, yo quiero seguir ese Dios. Algunos sentirán eso, otros no. Y se alejan. Jesús en Juan 3:19 dice, un veredicto dice, la luz ha venido al mundo, pero la gente amaba la oscuridad más que la luz, porque sus obras eran malas. La gente sigue negándolo, sigue odiando a los cristianos y persiguiendo a cristianos. ¿Qué significa? ¿Que dejamos de brillar o tenemos que dejar de brillar? No. Jesús dice que debemos abrazar la persecución, aceptarla y gozarnos en esa persecución por el bien del Evangelio, por el bien de Jesús. En el próximo versículo, Jesús habla a los judíos de acuerdo a sus tradiciones y dice a los que seguían la ley de Moisés, que en la Biblia son los primeros 5 libros de la Biblia. Es la ley que era dada a los judíos, a los profetas. Y por eso Jesús está hablando aquí a los israelitas. Le dice, no piensen que he venido, le dice, a abolir la ley o los profetas. No, he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. Porque en verdad les digo que hasta el cielo y la tierra, hasta que desaparezcan, ni lo más pequeño, ni el más mínimo trazo de una pluma desaparecerá hasta que todo se cumpla. Por lo tanto, cualquiera que deje de lado uno de estos pequeños mandamientos y enseñe a otros en consecuencia será llamado menos en el reino de los cielos. Jesús está llamando a sus discípulos. Y tal vez dicen, estas enseñanzas tal vez requiera menos de nosotros. Tal vez no tenemos que esforzarnos. Tal vez no tenemos que poner mucho esfuerzo. Pero Jesús dice, toda la escritura es para que la sigamos y luego hagas una declaración más fuerte. En 5:20 Mateo dice, porque les digo que al menos que vuestra justicia sobrepase la de los fariseos y los maestros de la ley, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Uf. Los fariseos eran unos estudiosos de la ley, eran justos. Y es conocido que vivían lo más cerca posible a la ley y construían sus vidas para ser perfectos reflejos de la ley. Vivían en pureza y sacrificándose y se aferraban al poder de la ley para estar correctos ante Dios. Hacían todo trabajo y todo perfecto, pero Jesús les dice que al menos que nuestra justicia sobrepase su justicia, no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué? Esto no parece posible, dice el pastor dice, yo soy pecador, dice. Y al leer esto, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Eso es lo que veo al leer esto. O sea, es para ser más justo que los justos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Hay esperanza para nosotros? No. No. No por nuestra propia cuenta. Porque cuando Jesús declaró que no había entrada al reino sin justicia, Él señalaba a sí mismo. Él sabía que ese llamado y ese propósito de Él que iba a venir a esta tierra para llenar esa. Por eso en Juan 3 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. Así que no importa los dones o talentos, qué inteligentes somos, o qué perfectos nos creamos. El único camino al reino es por Jesús. Él vino a corregir cualquier decepción, cualquier engaño. No podemos ganar salvación ni el reino de Dios, sino solamente por Jesús que vino a cumplir, el que vino a lo que ningún hombre o mujer ha podido haber hecho, y Él vivió la justicia perfecta y luego pagó todo para que recibiéramos un regalo de justicia que no podríamos alcanzar por nosotros mismos. Y en Mateo 20:28 dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida como rescate por muchos.
y la recompensa del reino se encuentra en el rescate de Jesucristo, porque Él pagó el precio cuando no había esperanza y nos hizo ese un servicio para nosotros, aún en nuestras deficiencias. Él pagó el precio en nuestras vidas y continuamente nos quedamos cortos. Pero para que se llenaran, dijo que Jesús dijo que el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, pero Él no. Él vino para que tengamos vida a lo máximo. No vino solamente a salvar nosotros mismos, sino del enemigo que trata de atraparnos. Y ese enemigo es el ladrón que llena nuestra vida con mentiras de quiénes somos. ¿Cómo debemos de vivir nuestras vidas? De saber lo correcto e incorrecto. Esas mentiras solo llevan a nuestra vida a que nuestra vida se desbarate. Pero Jesús vino a guiarnos para que tuviéramos una vida plena, distinta, justa. No podemos escuchar al ladrón, al enemigo, que vino a robar, matar y destruir. No, debemos solo escuchar al que dio vida, que es Jesús. El que nos da autoridad y nos lleva a nuestro destino. Y Jesús nos recuerda y dice: te he dado autoridad para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo poder del enemigo. Sin embargo, no te goces de que los espíritus se sometan a ti, sino regocíjate de que tu nombre esté escrito en el cielo. Ese reino de Dios, ese destino final solamente viene por cortesía de Jesucristo. Él nos guía y nos guía en este reino presente y nos dirige a una vida eterna que está con Él en el cielo. Si elegimos seguirlo, no importa cómo la persecución nos viene, pero si somos de Él, si somos justos, sabemos que Jesús ya pagó el precio en la cruz por nosotros. Y llegaremos a casa con Él, si seguimos fieles. Vivir esta casa que es bendecida, gozosa, no deberíamos estar tratando de evitar el dolor y las pruebas que podemos enfrentar en esta tierra debido a nuestra fe, ¿no? Dice Jesús que debemos permanecernos firmes en el dolor y las pruebas, en esas persecuciones, porque vendrán al seguir a Jesús. Y cuanto más cerca estemos, más cerca de Jesús, más mal nos irá en esa persecución, en esa burla de nosotros. Pero si somos sal y luz, y las dos cosas harán que nos rodeen, que aquellos que nos rodean, que nos estén alrededor de nosotros, se sientan incómodos. Porque no vivimos para la comunidad de quienes nos rodean. Vivimos para asegurarnos de que otros sepan que el reino de los cielos, ese reino es nuestro destino, aunque venga la persecución. Hay una realidad en la cristiandad que se muestra en todo el mundo, sobre todo aquí en Estados Unidos, de que tenemos muchas conexiones, de que muchos cristianos proclamen que tienen fe en Jesús y que viven de una cristiandad muy superficial, de confort, y que permiten estar bajo el radar, de evitar esas pruebas, todas esas cosas, y no experimentan de lleno lo que es ser cristiano. Pero Jesús nos llama de que no vivamos a forma, y dice que no nos veamos como el mundo, que no nos parezcamos al mundo, sino que vivamos una vida justa como la luz para los demás que nos rodean, los que están con nosotros. Y los que estamos cortos de este nivel de justicia que Jesús habla aquí, tal vez digamos, no estoy cerca para ser justo, para ser más mejores que los fariseos que seguían a fondo la ley. Pero en Isaías 64 dice que nuestra justicia es como trapos sucios. O sea que vamos todos a estar cortos. No vamos a poder llegar a ese nivel de justicia. Pero Dios ve en nosotros ese deseo. Y Él cubre nuestros defectos aunque nos falte mucho. Y sabemos que pecamos casi a diario. Pero cuando Dios ve que nuestro corazón está deseoso, su gracia y su perdón nos cubre, aún en nuestros fracasos,
Pero si escogemos el cielo, nos cubre con su gracia y podemos elevarnos a ese nivel de gracia por la voluntad de Cristo, porque no podemos hacerlo con nuestra propia cuenta. Incluso los fariseos más grandes se quedaron cortos, pero con Jesús podemos estar seguros, porque somos hechos justos al poner nuestra fe en Él. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de ustedes es el reino de los cielos. Toda la eternidad, todo con los que conocemos. Si no saben al Señor, no pueden pasar una eternidad con Jesús. Y nosotros tenemos que responder a ese llamado para vivir una vida justa, para ser la sal, la luz en todo aspecto de nuestra vida, para que todos vean la esperanza y la verdad de Jesús por medio de nosotros. Y al que algunos no responderán, y tal vez nos insulten, o se burlen de nosotros, o hablen mal de nosotros, o nos persigan, porque reclamamos fe en Jesús. Pero regocijémonos en eso. Vamos en eso. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por el costo que pagaste por nosotros, Señor. Que continuamos estando siempre cortos, Señor, nos falta mucho. Y continuamente pecamos y escogemos hacer cosas que se reflejan mal en frente de los que nos rodean. Sabemos los lugares que, como cristianos, donde vamos. Y muchas veces no hacemos el servicio correcto, Señor. Perdona nuestras deficiencias. Perdona por esconder nuestra fe de vez en cuando, por nuestra relación superficial contigo, Señor. Oramos de que nos ayudes a levantarnos, Señor, a crecer para vivir más en fe, a ese nivel de justicia que tú quieres que seamos la luz y la sal del mundo, Señor. Para que todas las personas en nuestra área, en nuestros lugares, Señor, en cualquier lugar que estemos, en la tienda, en el restaurante, en los deportes, gimnasio, que vean la luz en nosotros, Señor. Hay dos preguntas que tenemos al cerrar este servicio. Una es que si usted nunca ha tomado una decisión de seguir a Jesús y está aquí y no ha vivido una vida correcta y no conoce a Jesús, no tendrá vida eterna. Si usted ya escuchó la verdad, usted ha visto la luz, usted puede responder entregando su vida a Jesús. Y tal vez puede ser o traerle persecución o traerle burla, pero si usted se encuentra aquí y usted quiere entregar su vida a Jesús, usted todo lo que tiene que hacer es levantar la mano y decir: yo quiero dar mi vida a Jesús el día de hoy. Ya veo esas manos, maravilloso. Ya veo esas otras manos. ¿Alguien más que puede tomar esa decisión? Vamos a hacer esta oración, pero quiero hacer otra pregunta, porque esto puede relacionarse a muchos de nosotros. Si reconocemos alguno de nosotros que el nivel de justicia en el que hemos vivido está un poco corto de lo que Dios, para lo que Dios nos ha llamado, y que hemos vivido la vida cristiana un poquito superficial, y que dentro de la iglesia vivimos de una forma, pero afuera vivimos de otra, y queremos levantar a ese nivel, esa perfección que Dios nos llama, podemos levantar la mano y decir: sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Honestamente, la mayoría de nosotros tenemos algún nivel. Si usted cree que ya ha llegado a la perfección, tal vez tengamos tanta conversación, pero la mayoría no hemos llegado.
Jesús, los que dieron su vida a Jesús, dejen que este momento que sale de su corazón, porque la Biblia dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca y dices, Jesús, soy tuyo, esta oración es para todos. Y podemos levantarnos y llegar al punto que Dios nos quiere. Señor Jesús, te damos gracias por tu salvación, por tu gracia, por estas dos personas que levantaron la mano para entregar su vida a ti, Señor. Oramos para que tú derrames su espíritu sobre ellos, Señor, y que los llenes por dentro para que escojan, y es ya que escogen vivir una vida para ti, Señor. Y para el resto de nosotros, Señor, para que mejoramos ese nivel de justicia, ese nivel de sabemos que estamos cortos, Señor. Sabemos que seguimos pecando y que nos equivocamos ante tus ojos, Señor. Pero sabemos que tú nos cubres, Señor, y que tú nos cubres. Pero ayúdanos a ser luz y sal para el mundo, Señor. Oramos que nuestra familia te conozca, que nuestra gente con la que trabajamos, nuestros colaboradores, que vean algo diferente en nosotros, Señor, para que entiendan la verdad que se encuentra en Jesús. Y que aunque nos insulten o nos persigan, no importa, Señor, sino que tú nos recuerdas que tenemos que encontrar gozo en eso. Aún en momentos de persecución podemos gozarnos, porque la vida debe ser diferente, porque nosotros tenemos a ti, Señor, y tenemos esa salvación. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén.